know what this place is. The timekeepers have built quite the circus. And I see the clowns are playing their parts to perfection. Big metaphor guy. I love it. Makes you sound super smart. I am smart. I know. Okay. Okay. Please sign to verify this is everything you've ever said. This is absurd. Sign this too. We protect the proper flow of time. You picked up the Tesseract breaking reality. I want you to help us fix it. Why me? I need your unique Loki perspective. Do I get a weapon? Nah. Believe in this Loki variant. Luckily, he believes in himself enough for the both of us. Why? It is adorable that you think you could possibly manipulate me. I'm 10 steps ahead of you. You're not big on trust, are you? Trust me. Loki, I've studied almost every moment of your entire life. You've literally stabbed people in the back like 50 times. I'd never do it again. Buenísima, me recuerda, tiene la epicidad de Marvel y me encanta porque tiene esos toques medio Tron. Medio dark, así medio dark, pero medio electrónico, medio tipo Tron, que me encantaron. Me encantó la banda sonora de Loki, es extraordinaria. Dentro de sí, una de las mejores de la MCU. Sí. Así que bueno, comenzamos con Loki. ¿Qué te pareció esta serie de 6 capítulos? Pongámonos Loki. Mira, para mí es una serie que, si bien es cierto, partió un poquito lento porque si bien es cierto había mucho que explicar, sí, sobre todo cuando haces tramas de viajes temporales y todo eso, hay mucho de base que hay que explicar, y creo que la serie se tomó sus capítulos, a lo mejor más de los que debería en cuanto tiempo, pero lo logra a cabalidad. No sé, ¿qué opinas tú de eso? Sí, no, a mí me gustó, fue creciendo cada vez más. El quinto capítulo fue espectacular, ahí cuando se junta con todos los Loki, sí, y las secuencias de acción visualmente espectacular. Tiene muy buena química con la coprotagonista. Exacto. Sí, no, me pareció una serie completita. Owen Wilson, que fue el actor sensación de la serie, uno no se esperaba, sí, ahí su desempeño actoral. Y bueno, también hace tiene mucha química con Tom Hiddleston, y eso se nota en pantalla. O sea, yo concuerdo contigo. ¿Por qué no tuvimos antes en el UCM un personaje como Mobius, claro, como Owen Wilson? No, hacía falta personaje así centrado, bien como me recordó mucho a la gente Coulson en su minuto. Claro, era como viene a llenar ese vacío que había. Exacto, y lo cumple a cabalidad y muy bien, muy excelentemente bien. Aparte que Loki tiene una personalidad y es un personaje tan complejo como lo es la trama. O sea, el hecho del evento Nexus que genera Loki, que no es cualquiera por lo demás. Es un evento sentimental, para no dar spoiler, porque igual la serie terminó hace muy poquito. Sí, terminó poquito. No voy a dar spoiler, pero es un evento muy Loki, se podría decir. Para que vean la serie de manera... Veanla, que es muy buena, entretenida, les va a gustar. Y bueno, ya la tercera serie de este año ya que lanza el MCU, Disney. Uh-huh. Y todas parejitas, no hay ninguna así como que hasta el momento todas ok. Claro, o sea, todas están pasando la prueba. Hay uno que otro capítulo que baja, pero eso es normal, es toda la serie. Es toda la serie. Claro. Claro, y eso lo hacen así también para que haya una duda. De hecho, al principio Loki generó muchas dudas, como que todo. Sí. Y WandaVision también, porque cuando decían que quedaron todos así como. ¿Qué hacemos ahora?
pero claro, es como para sentar las bases y tienes que hacerlo rápido. O sea, yo diría que cada serie tiene lo suyo. Por ejemplo, en cuanto a historia y en cuanto a evolución de personajes, dicho sea Loki y el mismo Owen Wilson, yo encuentro que la serie Loki lo logra mucho mejor que WandaVision. WandaVision hace una propuesta mucho más visual, más que de desarrollo de personaje, que podría ser un poco de desarrollo de personaje de... ¿Por qué está de vaquero? Porque él es así, pues ahorita siempre así. Ah, bueno. Él es obvio privado, ahorita así. Que pensé que estaba filmando la noche en el museo 5. Es que un Wilson es como un Nicolas Cage, así es como un tipo bien... No, me comparía... Bien así, su vestimenta, su forma de vivir, es como bien así, medio hippie, medio... Claro, es como Hansel. Claro. Es como su doble Batman. No sé si tú te acuerdas del papel que tuvo en Armagedón. Claro, él es como así, es como medio freaky. No, y tiene escenas notables, por ejemplo, de como te decía yo, de desarrollo de personaje, de cómo empiezan a sacar este nudo, este moño de vieja de la trama de quién es quién está, qué es esta extraña corporación que sale de la nada, que nadie sabía que existía, que son los guardianes del tiempo, la ATV. La ATV, que son los que básicamente manejan todo y controlan todos los errores de tiempo y espacio. Claro, las líneas temporales, que cuando alguien se sale de lo que estaba previsto. Exacto. Viene la... Todo lo que no tenía que pasar, ellos lo tienen que arreglar. No, o sea, y abre una posibilidad de que aparezcan muchos. Acá tenemos todo este multiverso. Multiverso que. Todo esto. Ahí abre el multiverso. Yo creo que tanto que se habló del multiverso y están avanzando en el multiverso, la gente ya está tomando la idea del multiverso, la gente de DC y Marvel, ¿qué hace con el multiverso? Y aquí la tira así, ¿no? Porque, a ti, como un ladrillazo así. Ahí te entra tu multiverso. Con las decisiones que se hicieron. Ahí lo tení. Con las decisiones que se hicieron, abren un universo. Ahí lo tení. Claro. Ahí tení el multiverso, como que no estamos aprovechando el multiverso Marvel. Ahí está. Toma, se viene como muchos, un ladrillazo. Por lo que escuchamos, se viene mucho villano y cuestión, así que. No, claro, de hecho ahora las posibilidades son infinitas. Literalmente son infinitas, como hay ramas de tiempo, pero es que hay que ya estamos tirando. Sí, ya estamos tirando muy para adelante. Pero hablando, técnicamente la serie es una maravilla, está filmada con esta tecnología nueva, la del Mandaloriano, de Disney, que utilizaron en Mandaloriano, que lamentablemente no me recuerdo el nombre. No, pero básicamente esto de usar pantalla LED. Ocupar pantallas LED de fondo en vez de la pantalla verde. Sí, claro. ¿Qué por pasa? Lo tanto, los actores están actuando sobre una escenografía en una pantalla. Oye, pero si... Tienen la escenografía a la vista. Ahora mismo uno puede comprar, si tiene los medios disponibles, una OLED LG y parece real la imagen que estáis viendo. Claro, entonces como que actúan delante de una tele que están proyectando la postproducción que va a tener. Entonces, actúan sobre... Como esta broma, que ponen una pantalla y una ventana y... Y salen corriendo, claro, o te subas al ascensor y pones un LED abajo con el aire. No, esa son notables, un infarto. Los japoneses siempre hacen esas tallas. Sí. Pero buenísima, pero esto ya se ve que con Loki, si bien es cierto, ojo, cuidado, tiene segunda temporada y yo creo. Asegurada segunda temporada. Me puedo equivocar, pero si mal no recuerdo, es la única serie de Marvel hasta el minuto que le ha puesto temporada 2. Sí, es la única. Es la única, porque la Falcon and the Winter Soldier sabemos que va a terminar en Capitán América 4. And the Winter Soldier, sí. Que es Capitán América 4. En cuanto a Loki, ya se aseguraron al tiro, porque la gente, de hecho, hubo mucha gente molesta con el final, porque quedaron así, pero ¿cómo nos, claro, así, what the fuck, cómo nos van a dejar así, inconcluso todo? Y tuvieron que editar el final de post crédito, ponerle al tiro así como, no se preocupen. Ahí le ponen literalmente un timbre de oficina y le dice, Loki vuelve en la segunda temporada. O sea, para calmar un poco los ánimos, porque internet fue una cosa, claro, que... ¿Cómo es que termina así? No, porque termina así porque ya... Sí, claro. Hay que dejar para la segunda temporada. Tenemos a Tom Hiddleston para rato. Exacto. Y tenemos la introducción de un nuevo villano que supuestamente vendría siendo como la amenaza mundial o amenaza universal, diría yo, a esta altura. Que es Kang, que es un personaje muy conocido en los cómics, que no sé si lo puede llegar a encontrar algún día, lo voy a encontrar por acá en este mix de Marvel, muy bien hecho por lo demás.
pero es un personaje que es Kang el conquistador. De hecho, él bromea con su broma, dice, ah, me han dicho de muchas formas, el conquistador, y es como que él mismo se ríe de eso. Pero la introducción de este personaje lo encontré genial, es muy bien actuado, muy bien guionizado. Y insisto, el personaje de Sylvie, que es esta Loki, también está muy bien realizado. Y para qué decir el capítulo 5, que es cuando sale el lagarto. Salen todos los Loki, claro, que habían sido atrapados ahí en el... Es una locura. Hay una cantidad de... ese capítulo tienen que verlo por lo menos 5 veces, porque hay una cantidad de referencias. Easter eggs. Los easter eggs llueven por montón, sí, en ese capítulo 5 de Loki, que es una locura como es... La serie en sale el gran actor Richard E. Grant. Así es, personificando a uno de los Loki. Exacto, interpretando precisamente al Loki que sobrevive eventualmente al ataque de Thanos a la nave. Sí. Entonces él te termina contando que hizo, bueno, cómo escapó del asunto y que se da a entender que fue el único sobreviviente. Y el niño Loki que mató a Thor. ¿Qué dice? Porque no, sí, no, ¿qué dicen? No sabemos. Sí. Incluso vimos a Frog. Sí. Frog. ¿Qué es esta? ¿Qué se fue un easter egg que hizo Marvel? ¿Y el lagartito? ¿Ah? ¿El lagarto? El lagarto, ¿sabes qué? El lagarto, aparte de ser meme, ya hay... He visto tortas con el con la forma del lagarto. Con la... Sandalias con la forma del lagarto. Hasta Paula Daza la he visto con... le pusieron la versión que era la versión de Loki de Chile. Pero no, es una serie que sin duda no tiene... No pierda tiempo... es una serie que es muy digerible, o sea, por ejemplo, para la gente que tiene poco tiempo como yo, puedes... Yo la vi ayer. Bueno, pero es que tú la viste así de... Sí, la vi continuo. De una tirada, pero por ejemplo... En una maratón. Claro, cuando hay gente con poquito tiempo, con el tiempo más acotado, por ejemplo, tú estás comiendo y puedes ver un ratito y después ver otro ratito. O sea, es una serie súper digerible, súper liviana. Tiene sus cosas densas en cuanto al viaje del tiempo, pero eso se va a ir resolviendo más adelante. ¿Cuánto tiene de duración cada capítulo? Sí, 40, 45 minutos. El primero es un poco más largo, tiene unos 10 minutos extra, pero en lo general están como en 35, entre 35 y 48. Ojo, sí, que es harta la diferencia, pero depende de la intensidad. Son como las series de Netflix. Claro, claro. El primer capítulo tiene como más minutos. No es como WandaVision, que eran todos de 30. Exacto. Porque era como la sitcom. Por eso. Exacto. Esperaron hasta el mismo timing. Claro. De la sitcom. Pero Loki, ahora, sin duda. Lo bueno con esta serie es que son 6 episodios. Y 6 episodios, por último, si no tienes mucho tiempo. Es una película de 3 horas. Un capítulo un capítulo que veas por día, la vas a ver dentro de la semana. Es una película de 6 horas. ¿Sí? Más o menos. Pero es interesante y a mí me encanta sobre todo el personaje de Loki, porque en esta serie uno generalmente lo conoce como villano, pero ahora lo veo como desvalido. Pero ahora lo empiezas a ver desde el minuto uno, que lo despojan de su ropaje. Bueno, Loki siempre fue medio patético, fue como fracasado, claro, le salía todo mal. Pero ese fracasado altanero, claro, ese que se jacta de todo lo que no ha logrado. Se jacta de las cosas, nada lo logra, pero se jacta igual. Claro, se jacta así. No, yo invadí la tierra, claro, yo hice esto, yo hice esto otro. Ya, pero falta. Y ahí Owen Wilson lo baja, pero mira, fue un fracaso y muestra todo lo bueno. Y Owen Wilson lo baja del pony de una. Le dice, no, pero si yo hice esto, esto, otro, ya. ¿Y en cuántas está ahí exitoso? Cero. Le dice. ¿Era el rey de Asgard? No. ¿Conquistaste Nueva York? No. ¿Hiciste? No, poco. Y luego así. ¿Fue rey de Asgard un tiempo? Claro, se hizo pasar por Odín. Hasta que estaba Sam Neill ahí, claro, en esa famosa escena. Ahora, ¿ustedes esperaban encontrarse con un personaje así, por ejemplo, el de Owen Wilson? No me lo esperaba, y sabéis que se agradece que Owen Wilson, que lo hayan traído de vuelta a... Lo desempolvaron un poco para traerlo de vuelta. Y recordar que después de todo es un buen actor y pero si hace drama, comedia, acción. Acuérdese de ese drama que hizo de una familia en Medio Oriente. Sí, la que me mostró la película fue buenísima. Muy buena. Y acá se ve que la química, incluso la química que tiene con Loki, es extraordinaria. O sea, yo no sé cómo lo habrán hecho. Ahora falta que traigan a Ben Stiller, güey. ¿No? Claro, a Rob Schneider como Loki, así, pero cualquier cosa. Bueno, pero si tuvo Stallone también en el MCU, ¿no? Bueno, Stallone es uno de los guardianes, está en el espacio por ahí. Bueno, Ben Stiller ha hecho también drama.
Sí, el director de la revista, ¿cómo se llama esta? Walter Mitty. La vida secreta de Walter, no sé cuánto. Mitty, algo así. Sí. Que sale también un drama y es bien bueno. Ahora, obviamente que la segunda temporada vuelve Owen Wilson. Sí, está Owen Wilson. Y vuelve. Eso es para los que cacharon cómo termina la serie, es como vuelve, va a volver muchas veces. Así que, pero como les digo, es un imperdible, sin duda. Comparando el producto de Loki con Viuda Negra, mil veces Loki. O sea, es diferente serie y todo, pero con la historia, la trama. Es que, dime. Si ustedes comparan. ¿Cuántas series tenemos ya hasta ahora en Disney? Tenemos WandaVision, Falcon tres. Y... Tres. Ya, de las tres. Esta. ¿Cuál para ustedes es la mejor? Esta y WandaVision. Y el último lugar... Bueno, WandaVision también viene con segunda temporada. Ah, ya, perfecto. Sí, no, sí. Es que, sí, pero sí, eso yo creo que va a ser después de... No aparece, pero se especula tomando en cuenta la edición que y dejaron abierto, al último capítulo. Dejaron porque, abierto, exacto. Porque lo modificaron y esa modificación da a entender que al parecer le quieren hacer una segunda parte, entonces modificaron el final que tenía en la serie, porque ajá, hizo una modificación de última hora. Y se cree que es porque para dar pie a una segunda temporada, por eso hizo la modificación. Claro. Pero en el fondo, o sea, claro, o sea, yo encuentro que de las tres series que hemos visto hasta el minuto, Falcon and the Winter Soldier es buena, pero si la comparamos con las otras, yo encuentro que es un poco más débil y nos trae una propuesta más nueva de lo que ya habíamos visto en The Winter Soldier, claro, o en Civil War. O sea, no me trajeron como... WandaVision trajo toda una propuesta audiovisual, sí, incluso como lo que te decía yo la otra vez cuando hicimos la crítica precisamente. Casi experimental. Sí. Casi experimental, de hecho. Casi experimental. Homenaje a... Que fue una sorpresa porque tú ves un universo Marvel que no pasa riesgo. Exacto. Y aquí tiene riesgo. Porque claro, está experimentando con hacer un juego que tiene guiño. Es que en las series pueden correr ese riesgo. Exacto. Incluso hasta la misma serie se ríe de la serie con los recast, que es cuando sale Quicksilver. Pero hasta por ahí nomás, porque los presupuestos de esta serie no son nada muy bajitos que digamos. No, pero es Disney. Claro. Pero los suscriptores ya están ya garantizados. Pues. Sí, claro. En cambio el cine no, vos tenés que movilizar a la gente para que vaya a verla. Y lo bueno que ahora te abre la posibilidad con esto de... ¡Ay! Casi me tiró un spoiler. ¡De abrir el universo! Bueno, vamos a tener esto... Más villanos. Vamos a tener esto, pero en demasía. Vamos a tener muchos de dónde escoger. Más villanos vamos. Pero que, mira, sería... Y héroes también. Es que sería interesante que lo que está haciendo Disney asociado con Marvel, uh-huh, de que abra un universo que también sea exclusivamente de la televisión. Un Cineverse y un TVverse. Claro, o sea, pero que eso ya existe. No, pero que ya con estas series parta como una seguida de producciones, claro, exclusivamente para la televisión. Que eso falta, porque Warner lo había hecho con... No, pero lo que pasa es que lo que se está estudiando es que justamente están siguiendo un camino distinto a como lo han hecho Warner con el famoso, claro, que por un lado tiene el Timverso, por otro lado tiene el Arrowverse y por otro lado tiene el universo cinematográfico. Sí, claro. Y el animado. No, acá es el universo... Ni siquiera cinematográfico. El universo nomás. El universo multimedia de Marvel. Porque ya al final es serie, película y todo es que unido. Entrelaza televisión con cine. Todo está enlazado en lo mismo. Exacto. No, y si tú veis la calidad de la serie, igual que ver una película en el cine. O sea, nada que envidiar. A diferencia de Warner, que las series son efectos mamulitas, actores más. O sea, presupuestos de serie. Claro. Para darles un ejemplo súper claro, de hecho, en el mismo comienzo de la serie Loki, parte con una escena crucial del mismo personaje, sacada directamente de Endgame, no está editada ni nada. Claro. Y tú ves. Y te explica. Claro, pero tú ves visualmente la transición de lo que es la manufactura de cinema a serie, no, si y no se nota. Es la misma. Y no se nota. No hay diferencia. Es la misma, no hay diferencia. Tú sigues viendo una película. No se nota el salto de mayor calidad a menos calidad. No, todo es calidad. Es que la televisión en la actualidad, si tú ves muchos de los productos, ya la calidad aumentó. No era como antes que... Era cantidad. Se notaba, exacto, la diferencia. Ahora prefieren la calidad antes, claro, que la cantidad. Es que tiene que ser porque... Hace rato que ya... Bueno, sí, por eso mismo Disney... HBO fue el pionero de levantar el nivel de la serie al punto de... De 10, 12 años más, no. Podríamos decir que incluso hasta la serie en ciertos casos está hasta superior, como formato, hasta superior al cine. Porque Los Sopranos también eran de 10 capítulos, ¿cierto? Cada temporada. Sí. Más o menos. Más o menos, sí.
Sí. No, si sí, HBO hace tiempo ya que venía ya con este formato. O sea, ellos fueron los que cambiaron el concepto de la serie. No es un género de barato, 30. No es el género barato, no es el hermano pobre de las del cine. Claro. O sea, acuérdate que años atrás. Ellos pusieron eso, no es el hermano pobre, ¿no? Pues poderoso y si hace una buena serie, podía hacer una cuestión con factura cine y oye, la gente lo paga. Acuérdate y que años atrás, un Tom Cruise, un Brad Pitt, un Al Pacino, un Robert De Niro no te hacían televisión, pues, bueno. No, pues, en serie, no. Eso no. Lo que pasaron. Ahora no, porque todos los actores consolidados están todos haciendo series. Lo que pasaron por televisión era en su época juventud. Claro, claro. Pero después no. Pero eso era, ahora, antes era mirado como, oh, mi carrera va en declive porque del cine pasé a la televisión, ahora no. Pues, bueno, claro. Sino de hecho, el o de la televisión pasaba ahí de cine y te quedaba ahí en el cine. Claro. Ni hablar de pasar a la televisión. De hecho, un ejemplo bien claro fue en los años 70 con las calles de San Francisco. La dupla Michael Douglas con Carl Malden, claro, claro. era un clásico en el cine que terminó sus días, digamos, en televisión, en un producto que fue exitoso. Uh-huh. Pero ¿qué pasó con Douglas cuando empezó a tener éxito? Se fue. Claro. ¿Qué pasó cuando quisieron revivir la serie? Años después, Douglas no quiso porque estaba en un estatus superior. Claro, ya estaba mirando para abajo. Y tuvieron que hacer pasar el personaje muerto, no sé qué cuestión, porque Douglas es como el final de Pucci y los Simpsons, así como se claro. fue a su planeta y murió, entonces, en el proceso. Entonces, ¿sí? Hoy por yo preferiría no hacerla, hoy por hoy, hacer un. Hoy por hoy, si tú ves los cineastas, los productores, directores, los mismos actores, están en proyectos de televisión tranquilamente. Sí, claro. Entonces, y de hecho hay mucho actor que anda buscando proyectos, claro, en salas de streaming. ¿Por qué? Porque aparte que todos necesitamos pagar cuentas. No, si no preguntan a Nicolas Cage. Yo me di cuenta de que todo el mundo tiene que pagar cuentas cuando ves a Anthony Hopkins en Transformer. Ahí tú decís, todos tenemos que pagar cuentas. Anthony Hopkins le faltaba la cuenta al gas y dijo, voy a salir en Transformer. O capaz que perdió una apuesta. Aparte que hay una cuestión que es bien fácil y simple. Uno está acostumbrado a que uno trabaja, gana un cierto dinero. Ajá. Y te mueves con eso. Claro. Aumentan los costos de tu ingreso, aumentan tus gastos, sí, mejoras tu estándar. Ajá. Esta cuestión es lo mismo. Los actores tienen un estándar de vida. Exacto. Entonces, si dejan de salir los productos grandes, millonarios, se desesperan. Tu estándar de vida no lo vaya a bajar. Porque no todos lo transan. Entonces, no todos son Daniel Day-Lewis que vive una vida austera. O Keanu Reeves, ¿cachai? Claro. Que pudiendo tener una mansión, claro, entonces, multimillonaria que caiga al metro. La mayoría de los actores ahora, los más conocidos. Y de hecho, dona gran parte de todo lo que gana. De hecho. Exacto. Está inscrito en no sé cuántas organizaciones beneficiarias. Sí, que dona dominación. Pero se acuerda que lo recaudado en Matrix se fue directamente a la fundación. Sí. Y se fue la total. Bueno, para resumir, vean Loki, es una buena serie, la van a pasar bien. Uh-huh. Y se vienen varias cosas del MCU y eso me pone contento porque a pesar de todo sus bajos, su éxito, capitán, termina Loki. ¿Qué más viene en cuanto a series en Disney Plus? What if? ¿Qué pasaría? Vendrían los What If animada. Después se supone que vendría She-Hulk. She-Hulk es la próxima que viene. Claro, She-Hulk o What If. What If parece. Y sí, el anime. No, sí, What If viene como una cosa paralela. Tienes que tener en cuenta que es animación. Sí, animación. No, entonces viene como algo. Soporta animación. Hubiese sido entretenido que fuese la live action. Pero la próxima semana vamos a tener el trailer que está pendiente. Sí, porque sí, que salió el. Yo lo vi, el no What If. Bueno. Así que se ve buenísimo. Se viene buenísimo el futuro del MCU. Sí, así que Loki, gran serie, no se la pierdan. Y se viene todas las series de ¿qué nos vamos? De Star Wars también, Bob. Así es. Entre medio. Ya. ¿Y ahora? ¿A dónde vamos?